Mi nombre es Benigna Muñoz Triviño, soy casada, tengo dos hijos, dos nietos. Un día encontré un nombre en una tarjeta y decía Benny. Dije, ah, ya, me voy a colocar Benny. Y desde entonces soy Benny. Tengo una hija que es discapacitada. A los 2 años ella comenzó con problemas, entonces tuve que estar viajando 22 años a la Teletón. Yo tenía que estar con ella en la sala para poder llevarla al baño, para poder atenderla. Quise como en un momento estudiar, no pude hacerlo, porque igual me limitaba. No contaba como un medio para que alguien los cuidara, o yo no contaba con que alguien también me ayudara a cuidarlos. Yo era una mujer de 4 paredes. Muchas veces me sentí invisible ante la gente. Nosotros luchamos, 3 mujeres, y armamos un centro de rehabilitación. Logré ser monitora de desarrollo personal. Yo me sentía otra persona porque yo ya estaba ayudando a otras mujeres a empoderarse, a valorarse, a quererse. Yo tengo como eso de ayudar siempre. Quiero pasar mi vejez en un lugar tranquilo, donde sea mi casa, y con muchos árboles, y un agua cerca, así como un río, no sé, es como de verdad, es mi sueño. Acá en Calle Larga, en esa esquina donde hay un semáforo, hay un tremendo problema, que nunca están marcados el paso cebra y los adultos mayores muchas veces casi los han atropellado. Tengo en mi mente formar un grupo de adultos mayores. No quiero estar pensando en que tengo un problema o si tengo alguna enfermedad, no, quiero estar bien. Yo, Benigna, le diría a esas mujeres mayores que no se queden en sus casas, que participen,